Nuevamente amigos, otro ejercicio de LearnPack y en este caso LearnPack nos está enseñando que además nosotros podemos tener muchas clases definidas en nuestro archivo de styles.css y simplemente alternarlas según lo que nosotros queramos lograr en nuestro HTML. Para este ejercicio primero voy a presionar el botón de Run y fíjense que tenemos básicamente una carta. Una carta con un color y un símbolo adentro. Pero ¿qué sucede si yo cambio la clase que tiene esta carta? En vez de colocarle spades, le coloco heart, que es lo que el ejercicio de LearnPack nos está diciendo. Y le damos al botón de Run. Fíjense que cambió. Ahora no tenemos el mismo código, sino que tenemos un código un poco distinto. Básicamente, el resultado que tenemos es distinto. Perfecto, entonces vamos a darle el botón de Run Test a ver si con esto pasa. Y perfecto, pasó sin problemas, así que podemos continuar con nuestras vidas.